Y luego, por ejemplo, Tauro. Tauro está retrógrado y ese planeta se va retrocediendo, pero como está en la área de las relaciones, dices, una pareja escorpión, me alejo de ella. Deseo amar, pero me vigilan. Busco aquello, te eliminas. Y entonces, Tauro, exactamente, son personas demasiado demostrativas que están pasando por un momento de cambio y entonces la matemática te dice, pues empieza a trabajar, buscar algo mejor, porque entonces ustedes son posesivos y quieren tener a la pareja como otra posesión de ustedes. Siguiente.